El señor Álvaro Ramos Martínez es un destacado líder del municipio de Sandoná y quiere dejar una inquietud relacionada con el servicio de energía eléctrica. Bienvenido, Álvaro, ¿de qué se trata? Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes para usted y toda la comunidad sandoneña. No, simplemente, ingeniero, el sentir por la comunidad es de que hay personas que les está llegando el recibo de energía bastante costoso. Entonces, tuve la oportunidad de llegar a las oficinas de SEDENAR, en donde uno de los módulos me contestan de que sí, de que es una falla del sistema y que una de las personas encargadas de hacer o de recibir el cobro de las diferentes facturas no hizo lo que tenía que hacer, como se dice, ¿sí? O sea, el descargo de la factura. Entonces, yo solicito que por favor se le diga a la comunidad por intermedio de Facebook, por el informativo del Guaico, las tres emisoras que existen en nuestro medio, para que se diga a la comunidad cuál es en sí la falla que está presentando. ¿Por qué? Como yo le decía a la empleada de Sedenar, le digo, es que el que viene y reclama, ustedes le hacen la rebaja, y el que no viene tiene que pagar sin saber por qué le están cobrando. ¿Cuál fue la situación particular suya? ¿Le llegó el recibo muy costoso con relación a los meses anteriores? Sí, señor ingeniero, la verdad, el mes pasado se pagó el recibo y mirando el recibo actual nos llega casi por 72 mil pesos más, casi el doble de lo que se está consumiendo. Entonces, esa es la situación de que por qué no le dicen a la comunidad con exactitud cuál es la problemática y por qué ese cobro excesivo. Bueno, y cuando usted reclamó, ya le dejaron en 35 mil, 40 mil pesos que regularmente estaba pagando. Claro, ingeniero. Sí, sí se llega a cancelar lo que habitualmente se paga, que es un promedio de 55, 60 mil pesos mensuales. Bueno, ahí dejamos la inquietud. Usted ya resolvió ese problema. Seguramente, como usted dice, de pronto está pasando con otras familias de aquí del municipio de Sandoná o de los municipios vecinos. Entonces, también para que tengan en cuenta pues estas situaciones que se presentan con la empresa Sedena. Sí, de todas maneras, pues a la persona que escuche este audio, compartir esta información, ¿no? Porque es que duele, duele. Primero, hoy 2 de mayo amanecimos con 600 pesos alzada la gasolina. La vida como está. Y estas entidades como Sedenar, lo que es Ensan, todas las entidades, hermano, alzan los precios, nunca le dicen a la comunidad el porqué. Simplemente se limitan a alzar las tarifas y pare de contar. Entonces sería bueno que esto no quede así, en un simple audio, que se riegue esta información para que la gente vaya, acuda a las instalaciones de Sedenar y soliciten el porqué o al menos les den una explicación del porqué de esos cobros excesivos. Muy amable, muchas gracias por entregarnos esta información valiosa para toda nuestra comunidad. Gracias, ingeniero, por abrirme este espacio para la comunidad. Y bueno, ojalá y esto llegue a feliz término y hasta una buena oportunidad, ingeniero. Muy buenas tardes.